El Ministerio de Educación de la República Dominicana, a través del Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAN, consciente de que el liderazgo y gestión de centros educativos es una variable determinante en la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, solicitaron a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra la creación de la Maestría en Gestión y Liderazgo Educativo, la cual se inició en enero de 2015 con la participación de 215 gestores del sector público. Si queremos tener un uso más eficiente de los recursos que se utilizan en la educación, lo cual es una gran preocupación siempre, y es un objetivo que podamos optimizar esos recursos, una de las maneras más eficientes para hacer eso es justamente este programa que está apoyando INAFOCAN, que es una maestría en gestión y liderazgo educativo. La necesidad de formación de los que ejercen funciones directivas en los centros educativos está evidenciada en los estudios nacionales e internacionales efectuados durante más de una década, los cuales ponen de manifiesto que muchos de los factores que inciden en los resultados de los aprendizajes tienen que ver con los procesos de gestión y liderazgo educativo, tanto en el ámbito de la escuela como de manera específica en el aula. Dentro del personal docente, la función directiva, la función del director o directora de centro, es también, representa una prioridad para el sistema educativo y para el gobierno dominicano. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos en un momento del sistema educativo en el cual estamos siendo partícipes de una transformación de la cultura de gestión escolar. Eso agrega funciones tanto en lo administrativo como en lo pedagógico, y eso obliga a que los directores y directoras de centros se reinventen permanentemente día a día para servir a su comunidad educativa. Por consiguiente, se hace imprescindible desarrollar competencias y habilidades en el personal directivo de los centros educativos para asumir un rol de liderazgo en los procesos de innovación y reforma educativa. El liderazgo es en sí mismo un proceso de influencia y solamente se logran los objetivos en cualquier organización si logramos que las personas trabajen con entusiasmo para el logro de las metas. Se delegan funciones, se toman decisiones en grupo, y con eso uno va modelando situaciones y el estudiante va observando ese modelaje. Los aprendizajes llegan y ellos también modelan para otros esa forma que ellos ven en el centro. La maestría en gestión y liderazgo educativo tiene como eje central el desarrollo y mejora de las competencias relacionadas con el éxito en la gestión educativa, partiendo del análisis y reflexión de las prácticas de los directivos, promoviendo procesos de transformación y el surgimiento de una nueva cultura escolar. El director se enfocaba en el papeleo, como digo yo, una comunicación, el distrito. Sin embargo, no era consciente de cómo estaba la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Ahora, el director puede hablar de esos indicadores de eficiencia. ¿Qué tienen sus estudiantes? ¿Cuánto han reprobado? ¿Qué ha pasado con esos niños? Porque se ha involucrado en los procesos pedagógicos. Esta maestría está dirigida a directores, subdirectores, coordinadores, técnicos y supervisores educativos. En este programa de maestría participan más de 200 directores, subdirectores, técnicos distritales y técnicos nacionales. Ha sido una experiencia grande tratando de colaborar y transformar el estilo de liderazgo de cada uno de esos directores para que puedan transformar sus centros educativos y lograr los objetivos de calidad que se propone el Ministerio de Educación de la República Dominicana. El plan de estudios fue construido en base a 5 bloques conceptuales: gestión pedagógica, liderazgo y clima escolar, gestión administrativa y financiera, gestión de la participación, bloque investigación. Generar qué me preocupa que yo puedo resolver, o que por lo menos podría plantear una posible solución dentro de mi área de trabajo. ¿Qué es eso que me preocupa?
ellos mismos generan preguntas, pero ellos mismos generan las respuestas que le van a permitir contextualizarla. ¿Por qué? Porque algo muy importante, y es que toda la maestría está centrada en cada escuela. Una de esas estrategias es el uso de metodologías basadas en casos, basadas en proyectos, y donde ellos tienen que centrarse en los problemas de su escuela y aplicarlos, utilizar todo el aprendizaje que les trae la teoría y la investigación. Los conocimientos adquiridos en la institución los he puesto en práctica aquí. He elaborado algunos folletos de acompañamiento, algunas guías, utilizando las estrategias y los recursos que adquirí de la asignatura. Que los estudiantes conozcan, que aprendan, pero que puedan crear conocimientos, que puedan innovar. Y el fin es que nuestros niños aprendan. Este programa incorpora algunas innovaciones de apoyo al aprendizaje y puesta en práctica de lo aprendido, como son el acompañamiento y los círculos de estudio e intercambio de experiencias. Llegué a un punto que o me retiraba o seguía, y el grupo me dio esa palmada de confianza y me ayudó a descubrir que también hay cosas que se pueden hacer mejor de forma diferente. Los gestores son acompañados durante el segundo año por un experto en gestión y liderazgo educativo que le visita en el centro y juntos reflexionan sobre el valor de lo aprendido y las innovaciones que, fruto de la experiencia de aprendizaje, están siendo incorporadas en el centro. Perciben que nosotros vamos a colaborar, que nosotros vamos a aportar, que nosotros somos un ingrediente de verdad, de crecimiento en sus vidas, en sus diferentes proyectos. Los círculos de estudio tienen por objetivo crear comunidades de aprendizaje entre los directivos de centros educativos cercanos geográficamente, propiciando la cooperación, el compartir experiencias de éxito y la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Se reúnen directores de distintos centros que no se conocían, todos participantes de la maestría, a analizar casos, a socializar qué han aprendido, qué pueden mejorar, cómo se articula lo que han aprendido con su práctica. Y creo que la universidad en sí lo que quiere es que seamos multiplicadores de esos conocimientos que ellos no han transmitido a nosotros. Y yo he puesto en práctica mucho de ello. Para nosotros es un orgullo formar parte del proceso formativo de directores del sistema educativo dominicano y que cada uno de ellos, en cada una de las instituciones que ellos representan, sean dignos representantes de la mística de la madre maestra. Y que en cada una de sus decisiones, en cada una de las interacciones con los padres, con los estudiantes, con sus colegas, puedan hacer una transformación no tan solo de su escuela, sino también de la comunidad en la cual forman parte. La maestría en gestión y liderazgo educativo es un oportuno acercamiento a los grandes desafíos que implica el modelo de gestión de la calidad para los centros educativos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que establece como un criterio de calidad el liderazgo del equipo directivo para garantizar políticas escolares que propicien el trabajo colaborativo, la organización institucional, la equidad, la inclusión y la mejora del entorno medioambiental como pilares de una nueva visión de la gestión educativa.